Saludos, Palencia, sean bienvenidos una jornada más. Que ni mucho menos es una cualquiera. Estamos en la Balastera, con rima y todo. Carrión y Marista se enfrentan en este precioso y extraordinario escenario, buscando un hueco en la final de la categoría Arambol. Traducido al cristiano para aquellos que no estén muy al tanto. La categoría en la que realmente se juega el título. La categoría Levín de segundo año, aunque pueden jugar de primero, incluso Benjamines, como va a ser el caso. Es decir, entramos en el momento culminante, con una Balastera impecable, como pueden ver a través de las imágenes, y les puedo asegurar que también en el césped, a pie de campo, gracias a los cuidados de Jardinería Castilla, que se ha volcado también con el torneo, cuidando con mimo y con celo el césped del Municipal de la Balastera. Mucho público, con un autocar incluso llegado desde Carrión de los Condes para presenciar este partido, tal como ocurrió en los dos anteriores, con unas gradas con muchísima animación. Clara Fernández dirigirá el partido. El balón que se pone en juego, empieza a rodar el choque. El balón servido por Deportes Artiza. En teoría el favorito, ojo ya Mario, Nico Mario, ojo Mario que puede marcar el primero. Salva con la meta primera y en segunda, madre mía, madre mía, madre mía. Y al final entra al cajón el tanto de Nico. Ya el tercero era poco menos que imposible, pero la doble parada de Mario, espectacular. No ha hecho más que comenzar. Y llega el primer gol del partido. Y vamos a decir, ahí están los niños, les escucharán. Un, dos, tres, Carrión, a ver. Bueno, pues ha salido un poquito con la pájara, ¿eh? El Carrión. El Mata Gigante es un equipo que se ha colado en las semifinales, realizando grandes partidos, cargándose, dejando en la cuneta equipos de indudable poderío, con un buen juego, con gran desparpajo y con calidad ante Maristas. Equipo que llegó a ser, durante una muy buena parte de la Liga Provincial, líder, pero que se fue cayendo y parece que ha recuperado ilusión y objetivos en el trofeo por la pista de Diputación. Ahí está el Maristas, que por cierto cabe significar que la próxima temporada pasa a formar parte totalmente de la disciplina del Palencia. No es que el Palencia haya llegado a un acuerdo de vinculación con Maristas, ¿no? Toda su estructura se va a ir al Palencia, con la denominación de Palencia, cambiarán de colores, lógicamente. Se va a crear otro Maristas, pero que nada tiene que ver con el actual. Bueno, pero eso será el próximo año. Nos centramos en este. Ahí tenemos a Mario, ojito a este niño, a este número 7, el que puso a prueba su tocayo en dos ocasiones. Chaval con una calidad enorme, está jugando muy bien Maristas, ¿eh? Pero muy bien. Además, todo afianzado con ese gol de Nico. Tenemos a Mario que pierde, esto sí que es noticia, intenta montar la contra a Aymar. Ojo al Carrión, que es un equipo con mucha personalidad, un equipo que nunca se viene abajo. Sabe además que ha encontrado el premio de llegar aquí, que posiblemente no lo esperaban, pero que lo han logrado y de qué manera, y que puede amargar la tarde a cualquiera. Estamos con el repaso, tenemos a Óscar, tenemos a Martín, tenemos a Mario, como comentábamos, con el 7, tenemos al autor del gol, a Nico, en la portería está Raúl, ahí está tocando Óscar, intentaba llegar Marcos, y el balón directamente se va a ir por línea de fondo. Va a jugar Maristas. Va a jugar el conjunto colegial, vestido de azul y negro, en esta preciosa indumentaria que, insisto, el próximo año va a cambiar para prácticamente todos ellos.
al pasar a la estructura del Palencia. Será Palencia Club de Fútbol. Ahí está jugando el Carrión, que parece que poquito a poquito se va quitando los miedos. Después de ese 1-0, prácticamente en el primer minuto y sin prácticamente de juego. Me falta por ahí algún... Todavía un niño, ya está. Ya lo tenemos. Raúl, Hugo, Guille, Mario, Nico, Óscar y Martín. Por parte de Marista. Vamos con el Carrión. Con Mario, el excelente portero del Carrión en la portería. Diego con el 14. Tenemos a Jorge, ojito a este niño. Alvin de primer año. Balón largo. Buscando a Martín. Ahí está Jorge de cabeza, no es lo suyo, pero le ha salido un buen pase. Y el balón que se va a ir fuera. Tenemos a Mario, hay muchos Marios. Tres, dos en un equipo, otro en otro. Ahí está el nuevo balón. Y a correr. Buscando el que queda. Es lo que llamamos el doble castigo. El estar en el banquillo y el tener que correr a buscar el balón que se ha perdido. Y le ha tocado ahora al bueno de Juan. Me imagino que será alternativo. Bueno, pues el Carrión le está echando ganas, ¿eh? Parece que ha despertado después de ese 1-0. Y se está metiendo decididamente en el partido. Pero Maristas es un equipo de mucha calidad. El balón ha salido fuera por línea de fondo. Va a jugar, por lo tanto, el cuadro Carriones. Lo va a hacer por mediación de Raúl. Está Raúl. Mario, perdón, digo yo Raúl. Raúl es el guardameta que la va a tocar ahora. Uy, con algún que otro problemilla, todo hay que decirlo, pero sí, el Carrión parece que se ha quitado los miedos de encima, que decididamente se va a por su rival. Con desparpajo. Ahí está Nico, el autor del gol, buscando a Mario. Mario, Nico, sobre estos dos jugadores gira el juego de Maristas. De nuevo Nico, se estrella en su compañero, el Mario. Ahí lo intentaba Martín. El saque de esquina. Va a jugar el cuadro colegial. 1-0, recuerden, en el marcador, aunque ahora el partido parece que se ha equilibrado en cuanto a juego se refiere. Ahí está el balón muy pasado al segundo palo, tan pasado que se va a ir. Jugará, por lo tanto, el Carrión. Clara Fernández, como decíamos, es la colegiada del encuentro. Está Mario jugando en largo, buscando la carrera de Marcos. Marcos que lucha por un imposible, porque el balón fue muy largo, pero gana metros el Carrión, porque el saque de banda es para ellos. Mario, Rojo, Aymar, Mario el jugador, Diego, Marcos y Jorge en el equipo del Carrión. Que ahí está Mario. Despeja la defensa de Maristas. Bueno, pues aquí estamos con la pequeña afición del Carrión, que no para. ¡Ojo a este ataque, que bien lo ha hecho! ¡Y qué parada! Tremenda parada de Mario a disparo de Óscar. Voló como el nido del cuco. Mete una mano fuerte. Iba pegadita al palo, ¿eh? ¡Qué parada! Lleva ya tres paradas. Lo que pasa es que esa doble que hizo no le valió de mucho, porque el balón finalmente acabó en las mallas en el segundo de sus rechaces. Saque de banda, por lo tanto, para el Carrión. Para Maristas, después de enviar el balón el Carrión. La verdad que esta parada todavía nos quedan las retinas. Ha sido espectacular, como ahora el pase de primera. Por amor de Dios, lo que acaba de hacer Mario. Ahí vemos a Óscar Navarro,
todo lo más que puede pasar con este golpeo de balones que se pinche del piquero que le dé. Vamos a ver. Afortunadamente no tiene que reenviar el balón al campo. Es un jugador que generaba mucho peligro cuando jugaba al fútbol. Bueno, a fútbol sala. Mucho peligro para su propio guardameta. Y no es ninguna broma, doy fe de ello. Había que estar vigilando a los delanteros del otro equipo y a él. Bueno, un poquito exagerado sí que es, pero más de uno y más de dos sí que ha metido en propia portería. Creo que una vez hizo un hat-trick en propia meta. Bueno, situaciones al margen. 1-0, ahí está jugando Óscar. Muy activo Óscar también, este número 14 de Maristas. Un crío con mucha clase. Ahí ha habido una falta de entendimiento. Balón para Mario. Es zurdo, pero se va a atrever. Bueno, y no la ha picado mal con la derecha. Está jugando a pierna cambiada Óscar. Me está gustando mucho este niño. Que ha forzado el saque lateral. Balón, por lo tanto, para Maristas. En este primer cuarto, con ese 1-0 en el marcador. Va a jugar Óscar de banda. Intentaba ahí encontrar a Nico. Quiere montarla contra Marcos. Balón peligroso. Para atrás, debido a que había muchos jugadores de Maristas buscando la presión. Saca largo Mario. Mario buscando ahí a Marcos. Directamente a las manos de Raúl. Raúl que juega en corto. Empieza ahora la presión. O van todos o ninguno. Porque entonces los de arriba se queman físicamente. No le ha salido el autopase ahí a Mario, pero la intención era sibilina. Ahí está, en este tupido césped. Ayer de broma dije lo de tullido, pues no, aquí de tullido nada. Sí que hay algún que otro agujerillo en el campo, que es inevitable. Bueno, ahí está Mario. No calvas, sino agujeros. Algún topillo por ahí que se haga debido de colar, digo yo. Pero el resto está, que es una maravilla. Van a ser varios partidos los que jugamos aquí, pero estos niños con tan poco peso, no crean ustedes. Ahí está metiendo Mario el puño. Nico, Juan Nico. El autor del gol lo intentaba de nuevo. Con el peso de estos críos, no sé. ¡Ojo! ¡No puede marcar el empate! ¡Está Marcos! ¡Sobre Raúl! ¡Sigue el balón! ¡Empata! Bueno. Yo no hablo. Yo no hablo. Que el sonido de la afición se escuche. Aymar logra el empate. ¿Hay alguna duda que el Carrión tiene mayoría en la grada? Bueno, pues ahí está. Empate a uno en el marcador. Justamente en el último suspiro. Final del primer cuarto. Carrión 1, Maristas 1. Va a arrancar en un instante el segundo cuarto. Vamos a ver las variaciones que presentan los dos equipos. Siempre lo decimos, pero conviene no olvidarlo. No obligatorias en este cuarto, sí a lo largo del partido. Todos los niños tienen que jugar un cuarto entero de forma ininterrumpida. Vamos a ver las variaciones que observamos en uno y otro equipo. Vemos, por ejemplo, a Gabriel con el 4. ¡Ojo a Óscar! ¡Ojo a Óscar! ¡Mario en dos tiempos! Saca rápido Mario. Balón para Jorge. Juega por dentro para Johnny. Ojito a estos dos. Deja correr la bola Mario. Saca las torres gemelas en este partido el Carrión. Niños con una notable envergadura que le dan fuerza y también calidad, ya lo verán, al Carrión.
Compartimos Gabriel con el 4, Johnny con el 17, las novedades del Carrión. Ahí está Johnny. Es un delantero a la antigua usanza que las pelea todas, que remata todo lo que le llega, que no para de trabajar y de luchar. Muy buen pelotero este niño. Digamos, Johnny como incorporación, tenemos a Martín en este cuarto. Bueno, va a sacar a todos por lo que nos comentó el técnico Óscar Alba. Alex con el 19, otra de las novedades. Y tenemos a Samu con el 22. Las novedades en el Carrión, que ya por lo tanto pone a todos en liza. Un equipo prácticamente nuevo. Bueno, el único que sigue es Jorge, si no me equivoco. Sí, el único que sigue, aparte de su hermano, el portero Marcos. El portero Mario. Ahí está Jorge. Ahí está la zurdita mágica tirando el caño. Se está metiendo cada vez más en el partido el Carrión. Ahí está Johnny. En la liga, por cierto, jugaron, coincidieron. Empate en Carrión de los Condes y victoria clara. ¡Ojo a Johnny que puede marcar! ¡Salva Raúl! Aquí en Palencia, victoria clara de Maristas. Y de momento aquí en la Balastera, empate a uno. En un partido que está bonito, ¿eh? ¡Ojo a Johnny! ¡Ojo a Johnny! Le faltó esa punta de velocidad. Le costó un poquito arrancar. Vamos con Maristas. Tenemos a David con el 6. En cuanto a novedades se refiere, se mantiene Oscar. Brillante partido que está haciendo. Samu con el 11. Hay una baja, que es la de Iván. Tiene escayolado un brazo, bueno, ya vendado. Y curiosamente le van a dar el alta en unos días. Ya podía haber, dirá el chaval con toda la razón, podía haberse retrasado la final. O fíjate, que se hubiese acelerado un poco la recuperación. Pero bueno, sí que está en la foto, Que menos el niño, aunque no juegue, participa de todo, del éxito, iba a decir, o del fracaso. No hay fracaso que valga. Mario dispara, Mario rechaza. El jugador de Maristas, el guardameta del Carrión. Estábamos con el repaso de Maristas. Iván lógicamente no puede jugar. Ahí está Samu. Samu que pica el segundo palo. El centro que despeja Gabriel. Óscar de nuevo, ahí está Johnny. Johnny que lo va a intentar en solitario, pero le ha tapado bien ahí Maristas, evitando lo que puede ser una contra importante. Juega Gabriel. Bueno, pues parece que el partido, vamos a decirlo así, se ha calmado un poco. Yo creo que Maristas se ha dado cuenta de que esto no va a ser un bocado fácil, ni mucho menos. Ya lo sabe en la liga. Y ahora se está viendo. Ahí está el disparo. Ha parado muy bien Raúl. El disparo de Samu. Bueno, está metido en el partido, Carrión ha ido creciendo y con el gol todavía más. Ahí está jugando Mario. Mario que va a retrasar a la posición de Hugo. Hugo sobre Óscar. Ahí está David y el saque de esquina. Bueno, si no me fallan las cuentas, quedaría por jugar tan solo en el Maristas el Benjamín Juan, que ha sido subido al primer equipo. Ahí despeja la defensa del Carrión. Nico. Balón largo buscando a Johnny. Ojo a ese balón, ojo a ese balón que se envenena. Y el gol. Y el gol. De la manera más inesperada. Llega el 2-1. Ha sido Hugo.
Bueno, ya hay que animar a bueno de Mario. Voy a contar una cosa, mi opinión particular, como extraordinario guardameta, bueno, como portero, digamos. Yo creo que de una virtud ha salido el error. Y me voy a explicar. Mario estaba pensando más en la siguiente jugada, tengo la impresión, en la siguiente jugada de sacar rápido que interceptar el balón. Yo creo que el error técnico en esta acción ha sido no ir a por el balón. Lo esperó, se confió y pasó lo que pasó. Es una impresión desde fuera. Va a abandonar el terreno de juego. Mientras tanto, primer cambio en el Carrión. Si se le ve un poquito cansado a Jorge. Esa sensación, esa impresión me da que ha podido ocurrir en esa acción. Porque Mario es muy, pero que muy buen portero. Y a cualquier escribano se le escapa un borrón. Vamos a ver a este libre directo precisamente sobre el portal de Mario. Qué pena. A mí cuando veo un gol de estas características, pues me entristezco por los niños, porque uno sabe lo que se sufre. Ahí está Mario jugando ensayada. Es Nico que le pega mordida a la bola. Lo vuelve a intentar de larga distancia. Ahí Hugo, pero en esta oportunidad no le salió bien. Llegó un poco mordido el balón. Bueno, ahí le están animando ahora a Mario. Sí, señor, eso está bien. Ese Mario se merece una ola. El balón que se va directamente fuera. Jugando Maristas, David, y el balón se va afuera. Saque lateral. De fondo, lateral. Balón largo. Bueno, vamos a ver, porque sí parece que no ha asimilado bien este gol el Carrión, No. Esa sensación me da. El partido lo había equilibrado en cuanto a juego y en el marcador, y ahora le toca otra vez remar contra corriente, pero bueno. Que nadie ponga en duda que Carrión no se rinde. Ahí está Mario. Esto es lo que estábamos comentando antes. Quería sacar tan rápido que se olvidó del balón, de la referencia. Yo no sé si también incluso le pudo cegar un poco el sol. No sé, porque fue una situación rara en ese gol. Ahí en esos balones, sirva como consejo para otra oportunidad. O vas a por ellos, o bien lo dejas. Ojo, 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 David, que puede marcar el tercero. Y llega el tercero. Llegó el tercero de David. Le estaba acompañando Samu para marcar a placer, pero David arriesgó. Y le picó el balón por encima a Mario, sí. Se apagó un poco Maristas. Lo ha aprovechado. Se apagó Carrión. Y Maristas aprovechó estos momentos de debilidad para tomar una renta de 2 goles. Pese a todo, la afición del Carrión sigue animando. ¿Y de qué forma? Pero no se rinde el Carrión. Ahí intentaba llegar sobre Johnny. Juega Maristas. De aquí saldrá el primer finalista del trofeo Plus Pisa Diputación. En la categoría buena, en la categoría reina. En la que realmente se juega el título. La categoría que llamamos chiquito lo hicimos en su momento. Para separar a los niños de primer y de segundo año se nota una barbaridad. Cuando se enfrentan entre niños de una u otra edad. En un principio la verdad que el torneo tenía carácter, digamos, no era un torneo como tal.
los más representativos, los que llegaban un poquito más alto, bueno, pues juegan una final a modo de exhibición. De hecho, ni siquiera había ganador. El que ganase, pues bien. El que perdiese, pues bien. Y si empataban, pues ahí se quedaba. Pero cogió tal identidad el torneo que decidimos hacerlo paralelo, que ya hubiese algún juego. Ahí está el disparo muy desviado de Martín. Entra gol en la portería, que está tumbada la portería de Fútbol 11. Y así se ha quedado el torneo chiquito. Insisto que todo con el fin de no mezclar a jugadores alevines de primer y de segundo año para evitar goleadas que se producen. Va a jugar Mario. 3-1 en el marcador. Está encarrilando el partido. Hay mano, pero yo creo que totalmente involuntaria. Ahí de Samu. Samu que toca por dentro. Uy, la esperó Johnny. Le falta activarse un poco a Johnny, ¿eh? Como este niño se active, es cuando puede llegar el peligro. Va a jugar a... Pues no va a jugar nadie. Porque Clara Fernández envía a los dos equipos a los banquillos respectivos. Llegamos al final de la primera parte. Óscar Alba que consuela a Mario, pero yo creo que este chaval es fuerte y asimila bien ese error. ¿Cuántas tardes de gloria habrá tenido? Bueno, por un día que no lo tenga no pasa absolutamente nada. En fin, queda toda la segunda parte. Maristas encarrila el partido. Maristas 3, Carrión 1. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte en el Carrión. Ya han jugado todos. En el Maristas creo que lo está haciendo ahora por primera vez Juan. 3-1 en el marcador para el club capitalino, para el equipo colegial. Que lo dejará de ser, insisto, en pocos días. Oficialmente. Ahí está, parece que se ha activado Johnny. Ya les digo yo que este niño, sí, está Juan. Es muy dinámico. Pero yo no sé si por los nervios o por otras circunstancias, la verdad que estaba un poquito apagado en este partido. Va a jugar el Carrión. 3-1 en el marcador. Tiene esta difícil papeleta. Ahí está Johnny, que va a provocar este saque de esquina. Saque de esquina que puede ser peligroso porque ha subido una de las torres gemelas, Martín. Hacia el balón, demasiado pasado. La intención era esa, ¿eh? Buscar a Martín, buscar la enorme envergadura que tiene este crío, pero a la par es ágil para lo alto que es. Bueno, buscaba ahí la pared el bueno de Samu, pero se le fue el balón fuera. Juega el Carrión y va a colgar Mario el balón. Ahí está el balón, que no encuentra nadie que lo despeje o que lo remate. Patada a seguir del zaguero Williams. ¿Qué diría el otro? Hablando de Rubí, que no es el caso, aunque aquí también se juegue en la balastera. Juega el Carrión, que decididamente está llevando la batuta del partido en este cuarto, ¿eh? No le cabe otra, con 3-1 en el marcador. Ahí está Rojo, falla en un instante en el despeje, pero en el posterior instante el balón le caía de nuevo para el Carrión. Ahí está Jorge, balón para Johnny. Johnny que levanta la cabeza, va a tocar de cara para Aymar. Aymar que le va a pegar, Raúl. Para Raúl. Está jugando Hugo. Raúl se abre para recibir Guille. Hacia el balesférico, sigue Guille. Le sale ahora a presionar Johnny. Recupera a Aymar. Aymar con el exterior, buscando a Jorge. Rojo, toca Nico. Para atrás, empezando, elaborando Hugo. Nico de nuevo.
Se gira, muy bien. Toca por dentro, balón para Juan. Ojo, qué bonita jugada de combinación de Maristas, pero que muere. Intenta montarla contra el Carrión. Balón para Aymar. Ahí está Aymar. Bueno, lo que acaba de hacer Aymar. Sigue el Carrión con el balón en su poder. Está dominando el Carrión, ¿eh? Ahí está Jorge. Sigue Jorge. Ahí está tocando de primera con suavidad sobre Johnny. Ojo que puede marcar. Palo Martín. Uy, 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 uy. Que el Carrión no está muerto. Estaba de parranda. Saque de esquina, balón al palo de Martín. Tenemos al segundo de Óscar Alba, que está haciendo el de corre pelotas y se está dando una buena jabarda. Ahí lo tenemos. Ahí está el saque de esquina buscando a Martín, pasado al segundo palo. No era mala la intención, el remate de Mario se fue a la barrera de Maristas, que está sufriendo ahora. Y bastante. Ahí está Nico. El Carrión se lo cree. Y como marque pronto, ojito, ojito. Ha provocado bien ahí Juan, este niño en edad, Benjamín. Es 2 años menor que sus compañeros y que la mayor parte de los rivales. Balón para Carrión. Valió para el Carrión. 3-1, recuerden, gana Maristas. Ahí está Nico, que abrió el marcador precisamente. Nico con esa pierna izquierda. Qué bonito balón para Juan. Busca un apoyo el pequeño y diabólico Juan. Ahí se va. Uy, con tacón que se ha adornado incluso. Pero no había nadie. Jorge que toca para Johnny. Ahora sí. Se ha activado Johnny. Tiene unos movimientos de delantero tremendos, de espaldas. Véanle, metiendo bien el cuerpo, tirando un caño. Sigue Johnny. Yo creo que no había falta, se ha tropezado. Pero Johnny, ojito, mala noticia para Maristas. Ha dado el botón on. Y está metido. ¿Y de qué forma en el partido? Me encanta este niño. Los movimientos que tiene. Está tocando Mario, buscando a Johnny. Demasiado forzado. Buscó un imposible. Juego Maristas. Balón para Raúl. Ahí está el guardameta del Maristas. Pierde primera instancia. Y el balón se va a saque de esquina. Saque de esquina a favor del Carrión. Y va a ser Aymar el que lo bote. Martín al segundo palo. También Mario. Bueno, 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 bueno. Buscaba y a punto estaba de conseguirlo, ¿eh? Llegó a tocar a alguien por el camino. Buscaba el gol olímpico. Y ojo que el que lo va a sacar ahora es Zurdito y este lo va a sacar cerrado, ¿eh? Ya lo verán. Ahí está, segundo palo, con el efecto banana, con el platanito de fuera para adentro, pero demasiado pasado, se le ha quedado pequeño el campo, y eso que las dimensiones de este campo de fútbol 7 son notables. Buen saque, largo, profundo, buscando allá Martín, despeja la defensa, está dominando Carrión. Le falta generar ocasiones de gol, eso es cierto. Pero el partido ahora mismo claramente es del Carrión en cuanto a juego. Ahí recupera Jorge. Aplícale de la ventaja, había aplicado Clara Fernández, se queja de Jorge, pero lo ha hecho bien Clara. De hecho, luego disparó Aymar. Generó esa oportunidad. Ahí está Juan. Abre Juan. Ahí está Johnny. Ojo a Johnny. Coge la moto Johnny. ¡Uy! Se quedó corto el pase. Ojito con el Carrión. A mí me sorprende este
espíritu de supervivencia que demuestra el Carrión en todos los partidos. Está Martín. Y el balón ahí era muy difícil, Aymar lo intentó pese a todo. Se va fuera. Saque de portería para Maristas. 3-1, no ha habido variación en este cuarto. Juega el conjunto colegial. Domina el juego el Carrión. Por lo menos tiene más posesión. Y miren que a Maristas le gusta. No hay fuera de juego, ¿eh? Ha entrado Mario. Malas noticias para el Carrión. El fuera de juego no es a partir del centro del campo. Ojo Juan, ojo Juan, se perfila Juan. Ha llegado bien en auxilio de Mar. Insisto que me admira el espíritu de supervivencia que tiene este Carrión. Pero le falta llegar un poquito más, hombre. Sí que es cierto que ha tenido esa oportunidad que se ha ido al palo de Martín. Pero más continuidad en las acciones para meterle más miedo a Maristas si cabe aún. Ahí estaba Juan, que lo intentaba, ese regate. Será Benjamín, pero tiene desparpajo. Vaya que sí, Mario resbala en el momento menos apropiado. Recupera el Carrión, la idea no era mala, buscando a Johnny. Recupera Maristas. Maristas, para Juan ha habido falta. Sí. Ligero toque, pero desequilibró ahí a Juan. El bueno de rojo. Libre directo para un diestro, es curioso. Quizá los que mejor patean al balón ahora mismo en el campo sean zurditos, de los que no abundan. Pese a todo, lo va a intentar Martín. Bueno, lo va a intentar y de hecho pone a prueba a Mario. Intentó sorprender por el primer palo. Saque de esquina. Si no corre nadie a por el balón, pues se pondrá el segundo juego. Ahí está. Uy, el pobre Iván. El doble castigo. Bueno, en su caso el triple castigo. Al banquillo, a correr la bola y encima en su caso lesionado. Ahí está el balón pasado. Tan pasado, tan pasado, tan pasado. Que se va por la lateral opuesta. Juega Martín buscando a Johnny. Gana metros. Otro balón que piden. Lo mejor en estos casos es ir a por ese otro balón, porque se tarda menos, aunque te des una carrerilla de 30 metros. Ahí está Martín. Recupera Maristas. Nico. Nico para Guille. Guille que abre a la posición de Mario. Ahora en su pierna natural. Es zurdo nato. Ahí lo tienen. Habilidoso. Como pocos, jugador al que sigue el Real Valladolid. Hugo, en ese 2-3-1 que plantea habitualmente el cuadro colegial, dos defensas, tres centrocampistas, un punta. Fuerza del saque lateral. No ha habido goles en este cuarto. Va a jugar Guille. Guille que busca el centro y el balón que se va a las manos de Mario, que va a golpear largo, profundo, buscando a Johnny. Uy, la ha dejado correr demasiado, pero bueno. Ahí está, vean cómo las pelea todas. Ahí quizás dejó correr demasiado el balón. Juego Maristas. Balón para Mario, llega Martín. Juan, tocaba de primera, no era mala la intención. Martín de nuevo, saque lateral. Va a jugar Martín, pero el otro. No es un nombre muy habitual, aunque es muy bonito, Martín. Balón para Johnny, vamos a ver Johnny, que coge la moto. Ahí está, ahora se perfila por el lado izquierdo. Te puede salir por los dos costados. Es pura potencia este crío. Como este otro Aymar. ¿Qué raza tiene este Aymar? Nos vamos al final del tercer cuarto. No ha habido novedad. Todo sigue igual, por lo tanto. Pero con 12 minutos menos. Son los que quedan para acabar el partido. O no, porque siempre puede haber, ¿por qué no?, prórroga.
Comienza el último cuarto, veremos en los 12 últimos minutos. Maristas 3, Carrión 1. Ya los dos equipos han sacado a todos sus niños. Pueden hacer cambios cuando y como consideren oportuno. Ahí está Mario tocando con el exterior. ¡Qué detalle de calidad! Busca la sentencia Maristas. ¡Oscar! ¡Salva Mario! Buena parada ahora. Ahí está Jorge. Juega en largo. Buscando ahí a Marcos. Recupera Maristas. Parece que Maristas ha salido decidido a llevar las riendas del encuentro, a evitarse sustos, a tener el balón, que es como entiende que mejor se defiende. Esa impresión daba cuando menos en los primeros instantes del choque. Ahí está Mario, se le fue. Está el campo, aunque parezca lo contrario desde aquí, un poquito blandito. No es culpa ni mucho menos de los jardineros de Jardinería Castilla. Al contrario, es que ayer cayó un chaparrón. He leído en Diario Palentino que 20 litros por metro cuadrado. O sea que no era baladí la broma. Pero bueno, este campo siempre se ha caracterizado por tener un drenaje al principio. Ya con el paso de los años, porque ya van 16 años, parece que fue ayer, pero 16 años que se inauguró este campo. Pero bueno, al principio tenía un drenaje sencillamente espectacular. Ahí está Mario, sigue Mario, quiere hacer una de las suyas. Recupera Nico que busca su segundo gol. Mario con la pierna mala, con la chocha. Ahí intentó y consiguió Marcos el cañete. Era muy difícil esa acción. Saque de banda para Carrión. Va a jugar el cuadro carrionés, con un muy buen ambiente en las gradas. Además, se van aproximando los seguidores de los equipos que saltan precisamente ahora al terreno de juego. Los del Club Internacional de la Amistad y los del San Juanillo, que lo harán en breve. Y hay un bonito colorido. En los dos anteriores un poquito más, cierto es, pero en la final me da la sensación. Hoy estaba Mario haciendo sus cabriolas. Vean ustedes qué clase tiene este crío. Ahí está Mario, amagaba con el disparo, se apoya en pared con David, no le sale. Se está empezando a gustar Mario. Ha tocado el balón en la colegiada del encuentro, en Clara Fernández. Por lo tanto, balón a tierra para el último poseedor, que no es otro que Maristas. Va a ser Nico, amagaba con el disparo. Toca ahí para Guille. Le sale al paso Martín. No, Samu. Es que son los dos espigadísimos. Óscar. Balón para Carrión, toca Jorge. Jorge buscando a Marcos. Y ha habido mano. ¡Ojito! La pide Jorge, lo que pasa que él es zurdo y esa está más perfilada para un diestro, pero tiene tanta clase que la puede pegar. Pasa que hay un zurdito y más como se está perfilando, significaría mucha rosquita, ¿eh? Pero este es capaz, ¿eh? ¡Ojo a este libre directo! Insisto que es más para un diestro. Pero es que este crío escapa de todo. ¡Oh! Echó el cuerpo excesivamente para atrás. Aquí vemos a don David Nieto e hijo. E hijos, que tiene tantos. Para hacer un equipo de fútbol 7. Presidente del Palencia, Cristo Atlético. ¡Ojo que puede llegar el cuarto! Se equivocó en el pase Mario. ¡Anda, qué difícil! Ver fallar a Mario. Ahí saca el balón el Carrión. Se va a sentar en el palco. Está ya muy acostumbrado al palco David Nieto y dice que se va a otro lugar del terreno de juego. Bueno, cambio a la americana. 1, 2, 3, 4, 5.
No es habitual. Había perdido ligeramente de vista el partido. Digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué entra en la caballería? Pues cambio a la americana. Para repartir los minutos. Veo que entra Johnny. Veo que entra Aymar. Bueno, también entra la caballería pesada. ¡Ojo! La pérdida y el gol. Que le condena. Este sí que es el gol de la puntilla. El 4-1. Ese error en la salida, Mario, que no perdona. Si pierdes un balón y por medio está Mario, mal asunto. Error que le condena, le da la puntilla prácticamente al Carrión. Ahí está Johnny. Patada a seguir de Martín. 4-1. Maristas que encarrila su pase a la final del torneo, en la que se enfrentaría al ganador del siguiente partido, que me dirá el San Juanillo, frente al Club Internacional de la Amistad. No ha salido todavía al ruedo el San Juanillo. Sí, el Club Internacional de la Amistad, que vamos a calentar. Bueno, y la hinchada del Carrión que no para, ¿eh? Lo que pasa, ahí está Mario con ese control. Ya se está gustando, ya se está empezando a gustar. Ahí está Aymar, como me está gustando Aymar. Ojo que puede marcar la 4-2. Gol. Gol de Johnny. Lo que tengo dudas, gol ha entrado, ¿eh? Lo que tengo más dudas es que no fuese fuera de juego. Desde aquí no se puede ver. Escuchen, escuchen. Sí se puede, 4-2. Claro que se puede, lo que pasa es que queda poco tiempo, ¿eh? Va a jugar Maristas. Vuelve a colocarse a dos Carrión. El cambio de la americana a lo NBA le ha valido para acortar distancias. Vemos ya así al San Juanillo en uno de los fondos entrenar, calentar. ¡Ojo, Oscar! Le pegó de volea según le venía. Cuerpo atrás, matemático. El balón que se le va afuera. Cambios también, mientras tanto, en el Marista. No hace falta la autorización arbitral. Ahí está Aymar. Aymar que toca con el exterior. Y ha habido falta. Falta a favor de Maristas. Va a ser Martín el que juegue en corto sobre Oscar. Sesnico busca el centro para Mario. Balón para Johnny. Ahí está Johnny. Johnny peleando un imposible. Ustedes, es como la pelea, como la lucha. Es un delantero, como digo yo, de la antigua usanza. De los que escasean. Y que tanto echamos en falta. Ahí está Johnny. Toca de cara y se equivoca. Buscando a Mario. Mario que toca de primera. Va a llegar Aymar. Aymar. Ahí está Aymar. Ahí está Aymar. Vaya partidito que se está marcando Aymar. Qué garra tiene este crío. Entonces, como lucha Aymar, es tremendo ante Mario, vaya dos sietes. El 7 es un número de notable, pues yo diría de sobresaliente. Uno y otro 7. Balón para Mario. Se mete en la cueva. Va a sacar largo. Despeja la defensa de Maristas. Intentaba llegar Jorge, hoy no está tan afortunado como en otros días. Reta final del partido, 4-2 para Maristas. Saborea ya la final del torneo. Juan Martín busca un compañero, quería encontrarlo el Mario. Está tocando con calidad Samu, abriendo para Oscar.
Óscar por dentro para Nico. Nico a la cueva. A Raúl. Se abre para recibir Martín. Juega de nuevo a la banda derecha. El balón se va afuera. Juega con Guille. Para Aymar. Se le queda largo. Es Jorge. Esa azulita mágica buscando a Johnny. Saque lateral. Va a jugar Martín. Martín que juega en largo. Ahí está el disparo. De rojo. Palo Raúl. No se lo pensó. Y eso que el balón se le quedó un poquito atrás. Va a jugar largo. Balón largo de Mario. Déjala, hay que pedirla. Mario de nuevo intenta llegar con Aymar. Vaya folla que tiene este Aymar. Está evitando el saque lateral, sí. Evitando el peligro con ese saque lateral. Jugará Maristas. Rojo. Johnny. Guille. Samu. Ante el rojo. Jorge Rojo. Balón para Johnny. La ha esperado, pero ha recuperado. ¡Ojo! ¡Uy! No salió del regate porque se presentaba solo, ¿eh? Era Mario. Y como ven, el Carrión no se rinde. Buscando el imposible. Saque lateral. Juega Johnny. Johnny para Aymar. Uy, se ha perfilado mal, pero dispara aún así al palo. Segundo palo del Carrión, ¿eh? Tremendo el disparo de Aymar. Sí se puede, canta la afición del Carrión, pero ya será imposible. 4-2, pasa de ronda Marista. Vamos a darle el trofeo de mejor jugador porque representa el espíritu combativo de su equipo, a Aymar. Soy Aymar. Y bueno, hemos perdido, pero estamos aquí en la Balastera, me preocupo para todos y viva Carrión.